son ni Reebok ni Sonai. Nah. Sin estilista luzco fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Nah. Soy tóspero y tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Mi nombre es Gabriel Deck, juego en Quimsa de Santiago del Estero, Argentina. Tengo 19 años y juego de 4. Creo que lo que más me gustó de esta semana fueron los entrenamientos, el compañerismo y todas las cosas buenas que aprendí. ¿Qué aprendiste? Muchas cosas tácticas que en Argentina no había visto nunca. Creo que aquí en Portland las vi y la verdad estoy muy contento por eso. En un momento, cuando terminó el partido, después de la estupenda victoria y de todo lo que habían celebrado, se acercó Kobe Bryant a saludarte. ¿Qué te pidió? ¿La camiseta? ¿Te pidió un autógrafo? No, me ha dicho que quería ir a Colonia Dora a conocer. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Te dijo. Está bien, ¿no? Espectacular. Muy bien, un crack, un crack. ¿Te lo imaginas allá en Colonia Dora? Es muy bueno, Gaby, muy bueno, realmente. Revolucionamos todo ahí. ¿No? Durmiendo la siesta. Con el calor que hace, no sé si se va a poder dormir. Nací en Colonia Dora, un pueblo de Santiago del Estero, en Argentina, y empecé a jugar a los 13 años en Quimsa de Santiago del Estero. And what was the focus of basketball development? ¿Cuál es tu foco? ¿Hacia dónde vas en el mundo del básquetbol? ¿Cuál es tu objetivo? Y llegar a lo más alto, ¿no? Que jugar la NBA. Ojalá se pueda dar y tengo que trabajar duro por eso.